Hola, buenas tardes. Para mí es un honor y un gusto muy grande de estar hoy acá con ustedes, compartiendo esta charla. La verdad que me llena mucho de alegría y emoción y poderles transmitir y contarles mi triste historia, pero a la vez esta triste historia me ayudó a crecer como persona y seguir luchando por los derechos de mi hija, ¿no? Por los derechos a la vida, a la libertad, por nuestros derechos de las mujeres. Y bueno, es lo que me tocó en la vida y lo enfrenté con todas las garras de madre y seguí adelante luchando. Le quiero contar que Marita desapareció el día 3 de abril del año 2002. Mi hija era una chica normal. Ella estaba acostumbrada a ser, era muy, muy activa, alegre, le gustaba estudiar, trabajar, fue mamá a los 19 años, me dio una hermosa nieta, de la cual ahora yo estoy educando y criando a mi nieta. Cuando la arrancaron a mi hija de mi vida, Mica tenía solamente 3 años y bueno, tuve que asumir ese rol, ¿no? De mamá, de abuela y salir a buscar a mi hija también. Marita llevaba una vida normal, como todos, de salir a la casa, avisar. Ella era muy, muy ordenada en su vida, ¿no? Si salía, avisaba a qué hora salía, a qué hora iba a volver, daba todos los detalles. Por eso es que cuando le pasó lo que le pasó a mi hija, nosotros nos preocupamos muchísimo con mi esposo y salimos a buscarla a ella, porque se estaba demorando mucho. Cuando le digo mucho, mediodía, Marita no se retiraba de su familia sin avisar a dónde iba y qué iba a hacer, y tampoco se despegaba de su hija. Ella, la estaba criando con mucho amor a su hija, muy mimada, muy cuidada. Y bueno, todo eso nos llevó a afligirnos de la manera que nos afligimos con mi esposo cuando mi hija dijo. Salió más o menos entre 9 y 9 y media de la mañana de mi casa, camino a un hospital para hacerse unos exámenes ginecológicos, y yo vivo más o menos a 6 cuadras de ese hospital. Y yo me fui, mi marido fue a trabajar y yo fui a hacer una diligencia al centro de nuestra provincia. Y bueno, y ella se fue al hospital y me dijo, mamá, ya vuelvo, me iré a demorar una hora más o menos. Y me dio un beso y se fue. Ella se fue así con lo puesto, sin sus documentos de identidad, porque bueno, iba a sacar un turno para hacerse unos exámenes y no llevó sus documentos. Y ese fue el último día que yo la vi a mi hija. Hasta el día de hoy no la vi más. Y ahí comienza una historia muy triste porque cuando yo vuelvo a la casa y mi hija no estaba en mi casa, porque ella a la vez tenía su casa, pero ella, porque el hospital quedaba más cerca, se quedó en mi casa, en mi domicilio, y se iba caminando porque eran solamente 6 cuadras. Y fue caminando. Entonces, cuando se hizo más o menos tipo mediodía,
Y mi esposo volvió de su trabajo, eran 2 de la tarde, y yo también volví de hacer las diligencias que tenía que hacer. Mi hija no estaba en la casa, no había vuelto del hospital. Entonces yo sentía algo muy, muy, muy fuerte, algo como que me estaba pasando algo, pero no sabía qué. Era solamente las madres sentimos cuando pasan esas cosas, ¿no? Cuando los hijos están en peligro. Y yo no sabía qué me pasaba. Llegó un momento que me detuve y digo, ¿pero cómo? ¿Por qué tengo este afligimiento si todo está bien? Mi hija está bien, mi esposo, todo está bien. Y fue, yo ahora pienso en el momento que cuando la secuestraron a Marita, ¿no? Porque ella no alcanzó a llegar en el hospital. A media cuadra de mi casa la secuestraron, la golpearon y la metieron dentro de un coche, de un móvil, y la llevaron, la arrancaron de su familia. Entonces con mi esposo, como ella no volvía, la fuimos a buscar y empezamos a buscarla y nosotros en ese momento no pensábamos que le podía pasar estas cosas, porque en la Argentina no se hablaba de trata de personas ni de secuestro de mujeres para la explotación sexual. Yo nunca había escuchado de hablar de estas cosas. Entonces empezamos con mi esposo a buscarlas en todos los hospitales de la provincia, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, porque lo primero que se nos vino a la cabeza fue que Marita la habrá atropellado algún colectivo, algún coche y que a mi hija la habrían llevado al hospital, pero nunca se nos cruzó en la cabeza que podría haberle pasado estas cosas que yo le conté. Y así empezó nuestra lucha. La buscamos por todo lado y no, y se hizo a la noche. Empezaron a buscarla por las casas, a llamarla a sus amigas, compañeras del secundario, amigas y familias, no familiares, para ver si ella se había ido por ahí, pero yo pensaba que era imposible porque Marita no iba a dejar a su hija en la casa y se iba a ir por ahí. Entonces, bueno, se hizo la noche y fuimos a la comisaría, que yo vivo más o menos a 5 cuadras, a poner la denuncia de la desaparición de mi hija, de que me ayuden a buscar a mi hija, a la policía. Y la policía no me quiso tomar la denuncia. Dijo que no, que su hija se habrá ido con el novio, se habrá ido por ahí a la casa de una amiga, ya va a volver. Y yo le dije, no señor, mi hija no tiene novio, tiene su pareja y tiene una hija que está en mi casa. Por favor, ayúdeme y tómeme la denuncia, quiero que la busquen. Y me dijo que no podía buscarla porque tenía que esperar 72 horas. Y la verdad que yo me puse a reclamar con la voz alta, a exigirle, y no me quisieron tomar la denuncia. Entonces con mi esposo empezamos a investigar cuál era todas las últimas palabras, lo último que mi hija me había comentado. Ella va a ese hospital porque en el lugar a donde vivía mi hija, en el barrio, es un barrio nuevo, en Tucumán, alejado, un poco alejado de la capital, más o menos a 15 minutos. Entonces ella vivía ahí sola con su pareja y con la niña. Y ella en ese lugar tenía un negocio que nosotros le habíamos puesto para que puedan
vivir por sí solos, digamos, puedan trabajar y atendiendo a ese negocio. Y a mí no me gustaba mucho una vecina que ella tenía en ese momento, porque esta mujer me comentaba a mi hija que le hacía muchas preguntas y averiguaciones sobre la familia. Entonces yo me acordé de todo eso en el momento que desapareció mi hija. Digo, pero qué cosa que esta mujer también le había insistido que vaya a ese hospital, porque el secuestro de Marita no fue casual, digamos, fue un secuestro preparado. Esta mujer era cómplice o integrante de la banda, digamos, de delincuentes que la secuestraron a mi hija. Por eso ella le averiguaba dónde trabajaba mi esposo, a qué me dedicaba yo, qué es lo que hacía, dónde vivía el hermano, si teníamos buenas relaciones, cuánto de dinero ganaba mi esposo. Cosas que a una persona común no le interesa, digamos, de saber esas cosas, ¿no?, de otra familia. Y yo le decía a mi hija, Marita, no des tanta información, porque vos no conocés a la gente, no sabés con qué gente estás hablando, ni quiénes son. Hay mucha gente que son malas y no tenés que dar tanta información. Y mi hija me dijo, ay mamá, ¿quién me va a hacer algo a mí? Yo ya soy grande, tengo 23 años y ella no me va a hacer nada porque me pregunte eso. Y yo le dije que no dé tanta información, porque yo cuando la conocí a esa mujer no me gustó. No me gustó porque tenía actitudes muy, muy siniestras, muy raras. Y no me cerraba el modo de vida que ella tenía y donde trabajaba, en la vida que ella llevaba. No concordaba con sus ingresos de trabajo. Y todo eso no me cerraba, porque ella era enfermera y tenía un sueldo muy bajo. Y ella vivía re bien y tenía cuentas bancarias y se daba una vida muy cómoda. Y todo eso me parecía a mí como muy raro, esta señora. Siempre, ella nunca se la vio con familiares, siempre se la veía con gente rara. Iban muchos hombres para esa casa, para ese departamento, porque eran departamentos a donde vivía Marita, planta baja. Ella también vivía planta baja, pasando dos departamentos de donde vivía mi hija. Y bueno, muchas cosas no me cerraba de ella. Y ella fue la que le metió en la cabeza a mi hija para que vaya al hospital, porque yo no quería que vaya al hospital. Mi esposo y yo teníamos una cobertura médica privada, de la cual mi hija podía contar con esa cobertura médica y no tenía necesidad de ir a un hospital público, y máximo que en ese hospital público pasaban también cosas feas. Cuando yo le digo cosas feas, porque desaparecían niños, chicas que venían del interior de la provincia, de familias muy humildes, ellas iban a tener sus niños en ese hospital, les decían que sus niños habían fallecido y nunca les mostraban sus niños. O sea que pasaban cosas raras, como de tráfico de niños. O sea que también se hacían que las chicas tengan los bebés, pero los médicos y enfermeras eran integrantes de una red que se dedicaban a vender los bebés también. Entonces, a mí no me cerraba esta mujer. Y ella fue la que la
le metió en la cabeza y la obligó a mi hija a, digamos, de ir a ese hospital. Que cómo vas a pagar, ella se quería poner un DIU. Entonces, ¿cómo vas a pagar a un médico particular si en el hospital te ponen gratis y te hacen todos los estudios y no está la situación como para pagar a un médico privado? Y yo le decía, no, no importa, Marita, porque es tu salud y yo no quiero que te pase algo malo. Vos no sabés si en ese hospital desinfectan bien las cosas, si te van a atender bien. Yo no quería, pero ella le insistió que mi hija en ese momento, allá por el año 2002, la Argentina no estaba bien económicamente. Entonces ella no quería que nosotros vayamos a gastar dinero en una, digamos, médico privado para ella. Y es por eso que ella se fue y me dijo, no, mamá, yo voy a ir al hospital, pero cuando me voy a hacer todos los estudios, pero cuando me tenga que poner el IUD, me vas a acompañar vos. Y así fue. Resulta que esta mujer, cuando mi hija no volvía a la casa y la policía no nos quería tomar la denuncia, yo le dije a mi esposo, vamos y la busquemos a esta mujer, que se llama Patricia Soria, la mujer. Y nos fuimos y tocamos el timbre, golpeamos la puerta y no nos quiso atender. No salió. Y yo le gritaba, decía que por favor me atienda, que mi hija no estaba desaparecida y no me quiso atender. Entonces nos volvimos a la casa y pudimos conseguir un teléfono de otra vecina de mi hija para que esta señora... Le pedí por favor yo que vaya a ver si ella estaba, yo pensaba que no estaba y la verdad que sí estaba y no quiso atendernos porque ya sabía lo que le había pasado a mi hija, porque ella era cómplice de todo esto. Había preparado en conjunto con otra gente el secuestro, de hacerla ir a mi hija para el hospital, de marcarle los horarios que tenía que ir, porque a Marita le dijeron vení entre las 9 y 9 y media de la mañana, y allá en la Argentina para ir a los hospitales tenés que ir muy temprano, 4 o 5 de la mañana para sacar un turno, y todo eso me parecía raro a mí. Y resulta que esta mujer tenía un novio, un amante que trabajaba en ese hospital, que le dijo a mi hija que lo busque a este tipo, a este señor, por llamarle así, que se llama Miguel Ardiles, y que él era jefe de personal de ese hospital. Y en realidad mi hija fue y lo buscó a este tipo. Y en realidad él también era cómplice de esta red de tratante, ¿no? Todo eso yo les cuento ahora porque a medida que nosotros íbamos buscándola a mi hija y íbamos investigando y siguiendo ese hilo, digamos, que nos llevaba hacia esta mujer, porque esta mujer es la que le metió en la cabeza a mi hija para que vaya a ese hospital. Y bueno, cuando yo la llamamos porque esta señora nos consiguió el teléfono, me dice que mi esposo la llama y le dice, Patricia, ¿qué hiciste con mi hija? Que la mandaste al hospital y no volvió mi hija. ¿Con quién la mandaste a hablar? ¿Con este tipo? Y le dice ella, no, yo no la mandé, ella fue porque quiso y que yo le hice un favor. Entonces mi esposo le dijo, vos no le hiciste un favor, porque mi hija teníamos nosotros para llevarla a un médico particular y vos le hiciste ir al hospital. ¿Cómo que favor? Decime dónde vive ese tipo, porque nosotros lo queremos ir a buscar, porque mi hija fue a verlo a él, porque vos le dijiste que vaya a verlo a él. Nosotros no lo conocemos, no sabemos quién es. Mi hija tampoco lo conoce, lo vio una sola vez. Y,
Y bueno, no nos quería dar la dirección de este tipo, ni el teléfono, nada, que la comprometíamos a ella. Y mi esposo le dijo, vos me das el teléfono o yo te llevo, llamo a la policía. Y así le pudo dar el teléfono. Y nos vamos nosotros, nos da la dirección, perdón, no el teléfono. Y nos fuimos a la casa de este hombre. Y este hombre vivía en un barrio muy humilde, pobre, y en ese barrio era imposible de tener la casa que tenía este tipo. Una casa como una fortaleza, todo con un tapial muy alto, y vivía re bien para lo que él ganaba y lo que él era muy raro todo, al nivel económico que se manejaba este tipo. Y toqué timbre y este señor no salió, salió una empleada, y esa empleada, yo le dije, ¿se encuentra el señor Ardiles? Me dijo, sí, está durmiendo. Y en todo esto era las 6 de la tarde. Y le digo, decile que se levante ya porque necesito de hablar con él. Y dice que no lo puedo hablar. Llámalo ya porque yo de acá no me muevo hasta que no me abra la puerta y me atienda. Porque le pasó algo malo a mi hija y él sabe dónde está mi hija. Le dije así, porque con él habló últimamente. Y salió este tipo, todo así, un mal aspecto, descamisado, despeinado, y cuando se abrió un portón que era automático de la casa, tenía 3 vehículos en su casa, y lo agarramos con mi esposo y le empezamos a decir qué había hecho con mi hija, dónde estaba, y que yo no la vi, que yo nunca la vi a su hija y que no sé nada. Y bueno, empezó primero decía que sí había ido al hospital, después que no había ido al hospital, se contradecía y muchas cosas. Yo lo empecé a indagarlo y a apurarlo para decirle que me diga algo, y no nos dijo nada. Entonces salimos de ahí y nos fuimos directamente de nuevo a la comisaría. En todo esto ya eran como las 11 de la noche y me planté ahí en la comisaría. Y le dije al comisario, al encargado de esa comisaría, que me tome la denuncia y que nosotros habíamos averiguado todo esto. Y que esa mujer era una mujer rara y este tipo también, y que algo habrán hecho con mi hija. Así, yo la empecé a acusar a ella porque en todo este proceso que íbamos... digamos que pasaban las horas y que pasaban los minutos, que nosotros íbamos haciendo las averiguaciones, yo me daba cuenta que estaba mintiendo esta mujer y estaba mintiendo este hombre también. Y bueno, y así fue que obligándolo al comisario que me tome la denuncia, me tomó la denuncia. Y dijo, ah, no, que a ustedes no les puedo tomar la denuncia, tiene que venir su pareja, su marido. Y le dije, mi hija no está casada, tiene es su pareja, pero está en mi casa, ya lo voy a traerlo. Entonces fuimos y lo trajimos, y así le tomó la denuncia. Una vez que tomó la denuncia, la policía no quisieron salir a buscar a mi hija, porque dice que no tenían acta, que no tenían, primero, para tomarle la denuncia, mi esposo tuvo que ir a una librería y comprar hojas y cinta. En ese momento tenían máquinas de escribir, no tenían computadoras. Y mi esposo tuvo que hacer eso, porque ponían trabas y trabas y trabas. El tema era de no buscarla a mi hija. Y yo me daba cuenta que todo hacían, lo frenaban todas las cosas, ¿no? Y yo... me ponía muy nerviosa, lloraba y les exigía y les decía que por favor las busquen a mi hija.
Y así, ni aún así, los tipos no se conmovían y no hacían nada. Hasta que por fin, bueno, le toman la denuncia, después era que no tenían nafta para movilizar la camioneta, para buscarla a ella. Y mi esposo se puso a discutir, le dimos dinero para que le pongan nafta a los móviles y salgan a buscarla a mi hija. Me vuelvo a mi casa y ya estaba toda mi familia, eran como 50 personas, familiares y amigos, ya se habían enterado de lo que le pasó a Marita y empezamos a buscarla, a hacer fotocopias de fotos de mi hija con la carita de ella pegada por todos lados, por toda la ciudad, por todos los refugios, por las terminales de colectivo, en todos lados. Y la buscábamos y no la encontrábamos. Y todo era como muy turbio, porque hasta acá nunca habíamos escuchado hablar de nada y nuestra idea era que seguíamos con la idea de que ella había tenido un accidente o que algún... porque el camino que ella tenía que hacer de mi casa también hasta el hospital, habían personas indigentes viviendo en la calle y se decía que esos hombres habían violado a varias chicas. Entonces a mí se me metió en la cabeza que capaz que esta gente, estos tipos, la habrían violado a mi hija, la habrían tirado por ahí. Entonces la buscábamos por todas las autopistas, por las rutas, por todos lados. Y nada. Entonces se hizo la noche, pasó otro día y buscábamos sin saber a dónde. Y tuve una llamada de teléfono anónima a mi casa, al frente de una vecina que es un médico vecino que vive frente a mi casa. Y a donde esa llamada anónima decía, dígale a esa señora que la está buscando a su hija, que la secuestraron, yo vi cuando la secuestraron, la metieron en un coche, eran tres tipos, uno manejaba y dos se bajaron del auto y la metieron dentro del auto y se la llevaron. Y yo ahí empecé a hablar de secuestro. Empecé a hablar de secuestro, pero hablaba de secuestro sin saber por qué la habían secuestrado a mi hija, qué razón, no encontraba la razón. Y pasaron los días y andábamos buscando de noche a la mañana a la siesta sin dormir, aproximadamente una semana yo no dormí, no pegué los ojos. Micaela en todo esto lloraba muchísimo, llamando a su madre. Nosotros salíamos en el coche de noche a dar vuelta con la chiquita por todos lados buscándola a ella y ella llorando hasta que se dormía llamando a su mamá. Y mi esposo, hay un parque muy bonito en Tucumán que hay lugares a donde hay mujeres en situación de prostitución que están ahí paradas. Y mi esposo fue con la foto de mi hija y a preguntar, mire, nosotros tenemos una hija desaparecida, yo le hago mostrar la foto, no la vieron a mi hija, no sabe nada, no sabemos nada, queremos encontrarla, no sé qué le ha pasado. Y todas se miraban, eran como 15 chicas que estaban ahí, mujeres jóvenes, otras no tan jóvenes. Y una de ellas le dijo, sí señor, yo sé lo que le pasó a su hija. Sí, ¿qué le pasó? Yo sé dónde está. Pero venga dentro de una hora en otro móvil, en otro coche, porque me están mirando y no le puedo dar información porque usted ya lo conoce y saben que a su hija la secuestraron y me están mirando y esas personas me pueden hacer daño a mí si yo hablo.
Entonces mi marido le dijo, por favor, yo soy el padre, dígame, ¿a dónde, qué hicieron? ¿A dónde está mi hija? No, no, vuelva dentro de una hora. Entonces mi esposo se fue con su compañero de trabajo, se volvió en otro móvil, en otro coche, como a la hora, y esta mujer subió como cliente en el coche y le dijo a su hija, la secuestraron y para llevarla a la provincia de La Rioja, la secuestraron para la explotación sexual y la vendieron por 2.500 pesos argentinos en La Rioja. La tuvieron en esta casa y luego la llevaron. Y todas las vueltas que usted vio fueron para entretenernos a ustedes para poderla sacar a ella de la provincia. Y yo no le creía. Cuando mi marido vuelve a la casa y me dice eso, y yo le digo, no, yo no le creo a esa mujer, porque mi hija nunca se había relacionado con ese tipo de gente y nunca había escuchado hablar de eso. Entonces yo no le creía, la verdad que me parecía imposible que a mi hija le hayan hecho eso, porque Marita, una chica que no tenía ni salía ni tenía ninguna clase de relación con gente o con mujeres relacionadas a ese ambiente, ¿no? Y bueno, ahí comenzó nuestro calvario. Empezamos a investigar toda la información que esta mujer nos dio y desgraciadamente era verdad lo que ella decía. Y ahí empezó nuestra búsqueda. La justicia, la causa pasó a la justicia. Para mí fue un calvario cuando la causa pasó a la justicia, porque la justicia tampoco hacía nada, la policía no se movía, nosotros teníamos que andar todo el tiempo por detrás, ellos no la buscábamos, la buscábamos nosotros, toda la información que nosotros... todo el día trabajábamos en la búsqueda, luego me iba al otro día a la fiscalía para volcar toda esa información a la justicia, y la justicia realmente no hacía nada, y yo tenía que estar parada desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde exigiendo que saquen los oficios, exigiendo que la busquen, exigiendo que hagan lo que tengan que hacer por mi hija, y pasaban las semanas, digamos, cuando eso tendría que haber sido inmediato, rápido, para poder encontrarla, siempre ponían alguna traba de algo y no lo hacían, y yo no me daba, no me movía de ahí hasta que no salían los oficios. Y nos íbamos, digamos, con la policía, porque no confiaba tampoco en la policía. Después apareció un amigo, digamos, conocido de mi esposo, que era un compañero del colegio secundario, que era policía, y él más o menos nos acompañó y buscó gente confiable para que nos puedan acompañar en la investigación. Y así... ha sido una lucha permanente, digamos, desnudar lo que es el delito de trata de personas, porque en la Argentina no se hablaba de estas cosas, yo nunca en mi vida había escuchado hablar, pero bueno, es lo que yo fui descubriendo mientras buscaba a mi hija. Y los primeros allanamientos que salieron fue a la provincia de La Rioja, que mi hija estaba ahí, la tenían en un prostíbulo, privada de su libertad, drogada. Las drogan, las violan, las someten mucho psicológicamente, las golpean muchísimo, les hacen documentos falsos, le,
les enseñan cuando vaya la policía, les digan que ellas están ahí porque quieren, o presentan documentos como que no son esas personas, también le cambian su identidad. Por ejemplo, mi hija tenía el pelo así de largo que yo tengo, color claro, y a mi hija le cortaron el pelo, le tiñeron un pelo oscuro, le pusieron pupilén y la transformaron en otra persona. Porque la gente, las chicas que la vieron a ella, la describían como ella estaba, ¿no? Como la transformaron. Y así fue, los primeros allanamientos en La Rioja, fueron 7 allanamientos, el mismo día, la misma hora, y con mi marido nos dividíamos. Yo participaba en un allanamiento con policías, y mi marido también, y entrábamos a los prostíbulos. Y la verdad que el primer allanamiento lo rechazaron. El juez de esa provincia decía que técnicamente una palabra que estaba en la orden de allanamiento, en la resolución que había sacado el juzgado, no usaban ello y que por eso no podían realizarlo y que teníamos que corregir eso. Imagínense que nosotros desde Tucumán a La Rioja tenemos 4 horas y media de viaje, volvernos a Tucumán, hacer corregir eso y volver de nuevo era complicado. Y lo tuvimos que hacer. Entonces, nos vamos y volvemos en la otra semana próxima que seguía, y ahí sí pudimos entrar. Pero a mi hija yo ya no la encontré, porque han sido, digamos, allanamientos, procedimientos avisados, que el secretario de la Fiscalía Octava de Tucumán avisaba a La Rioja, al juez Moreno, que yo lo hice destituir del cargo, porque era un juez corrupto, que era cómplice de esta mafia, y que él sabía todo lo que estaba pasando, pero él era el que manipulaba y el que ponía trabas para que no se hagan los procedimientos en tiempos y formas, digamos, como deberían hacerse. Y entramos a ese allanamiento y había en el lugar donde yo entré, había como 60 chicas que estaban en ropa interior, todas sentadas mirando, desnudas, digamos, en ropa interior, mirando el piso, en una posición muy triste, y se veía que las chicas, yo me daba cuenta que estaban atemorizadas, con mucho miedo, y bueno, entraron y a mi hija yo no la encontré. Entonces, como no la encontramos en ese lugar, dijimos, la que esté en contra de su voluntad dice que nosotros la ayudamos a salir de este lugar. Y ahí salieron corriendo 2 menores de edad, eran niñas más o menos entre 12 y 13 años, estas niñas, y una joven que era de la provincia de Córdoba, que tenía la misma edad de mi hija, y me dijo, por favor, ayúdeme. A mí hace 1 año y 6 meses que me tienen acá y yo estoy en contra de mi voluntad. Quiero irme a mi casa, no me dejan, y quiero, por favor, ayúdeme. Entonces, vinieron corriendo y se abrazaron a mi persona, yo las abracé, y con mi esposo se sacó la campera, las tapó porque hacía muchísimo frío y ellas estaban en ropa interior, y la llevamos al auto, al coche que teníamos ahí, que estaba la policía, estaba todo, y los tipos en todo esto estaban mirando todo lo que se hacía. Había un tipo en una esquina con un revólver acá, con un arma en el pantalón, el otro por allá, el otro por allá, y la policía no lo sacó, quedaron ahí. Y era todo eso, hacían para que
al ver la presencia de estos proxenetas, las chicas no hablen, no pidan auxilio. En realidad, si la policía había hecho bien el procedimiento, tendrían que haberlo sacado a los tipos de allá para que se relajen las chicas y puedan decir la verdad. Y no, lo dejaban ahí. Entonces, sacamos a estas tres chicas ese día y las llevamos a declarar en la justicia. Y ella me dijo a mí cuando íbamos en el auto, por favor no me deje acá, porque la misma policía me va a volver a entregar a estos delincuentes. Cuando usted se vaya, me van a entregar. Y a su hija estuvo, cuando no lo dejaron entrar en el primer allanamiento, a Marita la tuvieron acá. Y hoy a las 4 de la tarde, ese día que se hicieron los procedimientos, que la sacamos a ella, me dijo ella que a las 4 de la tarde a mi hija la habían sacado en un móvil del el jefe de investigaciones, o sea, de la policía, la habían llevado a mi hija y a otras menores de edad a esconderla en una casa que tenía en el campo para que no las encuentren. Usted dice, si entraba los otros días cuando vinieron, la iban a encontrar, pero no la encontramos porque ellos entorpecieron todos los procedimientos, digamos. Y bueno, la acompañamos a las chicas al juzgado, ella dio muchísima información y yo me la llevé a Tucumán a ella, a la chica que era de Córdoba, y Lorena se llama, Lorena Tiseira. Y a las menores de edad no me la pude llevar porque tenían que ir los padres a buscarla porque eran menores de edad. Pero yo le dije al juez que me iba a encargar de avisarle a su familia porque los padres seguramente la andaban buscando y no sabían dónde estaba. Y ellas ya hacían como 3 meses que estaban ahí. Eran unas niñas prácticamente. Y la llevamos a Lorena y Lorena estaba golpeada, tenía toda la cara, toda esta parte de acá, todo amoratada, golpeada, todas las caderas. Y yo le dije, ¿te golpeaste la cara? No, me pegaron porque no quería salir a prostituirme. Me golpearon ellos, me pegaron. Y yo no le pregunté más nada, la llevamos cuando llegamos en mi casa, le di la cama que era de mi hija para que ella duerma, le di un pijama que era de mi hija, le di un lugar y no le pregunté nada porque ella estaba muy asustada y con muchísimo miedo. Y me pedía por favor que no apague las luces de la casa. Tenía todas las luces encendidas de la casa porque tenía miedo a la oscuridad. Y yo le dije que no iba a apagar la luz de mi casa. Y yo en todo esto, la policía estaba en mi casa. Ya estábamos con custodia. Y bueno, ella paraba un coche y era un temor muy grande que tenía. Tenía muchísimo miedo, tenía miedo que vengan estos tipos y la vuelvan a llevar. Y yo le dije, quédate tranquila, que adentro de mi casa no van a entrar, está la policía. Y ella me dijo, es que no es nada confiable la policía, porque la policía reciben dinero de estos malvados para que se callen y hagan todo lo que hacen. Y también la justicia, porque cuando ustedes iban a ir a La Rioja a buscarla a su hija, yo escuché una conversación de la Liliana Medina. La Liliana Medina era una proxeneta muy peligrosa, una mujer que manejaba una red de tratante. Manejaba, le digo, porque ya falleció en la cárcel, ella y sus hijos.
asesinos, porque mataron chicas, mataron personas, golpearon, mataron y la enterraron en el mismo lugar que vivían, y así, de esa calaña de gente. Entonces, esta chica me contó toda su historia cuando ella se soltó y vio que yo la abracé muy fuerte y le dije, quédate tranquila, yo voy a buscar a tu familia y te voy a ayudar, a tu papá, a tu mamá, o a quien sea, para que vos vuelvas con tu familia. Y ella ahí se puso a llorar y me dijo que era espantoso todo lo que le había pasado y me empezó a contar su historia. Pero yo, sin preguntarle, porque no quería preguntarle, porque yo la veía a ella que estaba psicológicamente muy mal, mucho miedo, porque lo que hacen estos tratantes y estos delincuentes, manejarla con el miedo psicológicamente, porque el miedo paraliza. Entonces, agarran a la víctima, le dicen, yo sé dónde vive tu papá, dónde vive tu mamá, dónde trabaja, no vaya a ser que cuando salga del trabajo tu papá, que va en bicicleta, le vaya a pasar algún accidente y muera, si vos no haces lo que nosotros te decimos. Todas esas cosas, esas amenazas, ¿no? Y la llevan a la chica y la hacen pasar por frente de la casa y le dicen, acá vive tu familia, ¿no? Esas torturas psicológicas le hacen a esta gente. Por eso es que todos se preguntan, ¿pero cómo? Si están en los prostíbulos, ¿no pueden pedir ayuda? ¿Cómo van a pedir ayuda? Si ellas mismas están viendo cómo los tratantes hablan con la policía, cómo hablan con la justicia, cómo hablan con los políticos, entonces no tienen chance de escaparse o de pedir ayuda, porque las devuelven de nuevo, las vuelven de nuevo, la misma policía, la misma justicia, y le pegan unas palizas terribles, que hay muchas chicas que la mataron a golpe delante de otras chicas, para que tengan miedo y no pidan ayuda ni se puedan escapar. Ese es el método, el modus operandi que tienen esta gente, estos delincuentes que no tienen escrúpulos, que destruyen familias y destruyen la vida de nuestras hijas, ¿no? De mi hija principalmente y de mi familia, que la destruyeron. Y es así que Lorena estuvo viviendo 2 meses en mi casa y seguíamos con los allanamientos y rescatamos a otras chicas. Y Lorena dio muchísima información y esa información nos llevó a investigar. Y esa investigación nos llevó, se abrieron muchos abanicos de investigación. Nos llevó a investigar que esta gente tenían complicidad con varias provincias, digamos, internas dentro de la Argentina, que a las chicas las secuestran de una provincia y la llevan a otro, la desplazan a otra provincia, a otra ciudad, sacándola de su vida habitual, de su rutina, ¿no? De su territorio, y llevándola a otro lugar a donde ellas no conocen a nadie, no pueden pedir auxilio, nunca fueron para ese lugar, y las llevan y las tienen movilizándola, y ellos las hacen hacer plaza, le dicen plaza porque las hacen trabajar en los prostíbulos 15 días. Y las van cambiando de un lugar a otro, para que si la familia la están buscando o algo, no las encuentre. Y además, la víctima cada vez tiene mucho más temor, miedo de ver todo ese manejo que hacen los tratantes, ¿no?
ese manejo con gente poderosa, porque no son cualquier gente, no son cualquier gente. Más o menos como, qué sé yo, en La Rioja hicimos más de 175 allanamientos buscando a mi hija, porque la veían en un lado, en el otro, recibíamos información. Y en uno de esos allanamientos pudimos liberar a una chica que era de la provincia de Misiones, que esta niña tenía solamente 15 años cuando la secuestraron. Su madre la mandó comprar el pan y le hicieron lo mismo que a mi hija, la secuestraron. Y luego la llevaron a La Rioja. Y ahí estuvo hasta los 24 años que yo la rescaté. Tenía ella 24 años, o sea que 8 años estuvo ahí. Y esta chica le quitaron su vida porque no pudo estudiar, no pudo, digamos, disfrutar con su familia, nada de eso. Ha sido un calvario en su vida, porque ella de tantos golpes le quebraron una costilla, le hicieron, la drogaron, la violaron, en tiroteos que se agarraban entre ellos, entre mafias, mataban gente, la mandaban a lavar el piso ahí a donde el tipo había caído muerto. Cosas horribles, horribles, horribles. Y ella la vio a mi hija. Cuando ella la sacamos de ahí, ella declaró que de Tucumán tal persona y tal persona la había llevado a la casa de esta mujer, de esta delincuenta que ya falleció, y que mi hija la llevaron para ahí, que ella estaba como drogada, que estaba sentada, callada, mirando el piso, que no decía nada, y que ella le sirvió un café. Y le dijo ella que haga lo que ellos le dicen, porque las reglas acá son estas. Tenés que hacer lo que te dicen, porque si no, o te matan o te agarran a golpe. Y tenés que entender eso. Si querés sobrevivir, tenés que hacer lo que ellos te digan. Y mi hija la miró y no le contestó nada. Eso fue lo que declaró, se llama Andrea Romero, perdón, Andrea da Rosa, Andrea da Rosa. Y bueno, es una chica que gracias a Dios yo también la ayudé a volver con su familia la había dado por muerta, la buscaba para el lado límite de Brasil, y sus padres pensaban que ya no existía ella. También la llevé a mi casa, le di alimentos, ropa, y ayudé a buscarla a su familia, y bueno, volvió con su familia, y su padre y su madre no podían creer cuando la llamamos a su padre para decirle, yo la encontré, su hija. Y gritaban y lloraba toda la familia, pues no podían creer, porque después de 8 años que encuentran una persona, era muy fuerte. Y bueno, y ella sí pudo regresar con su familia. Después rescaté otra Andrea. Esta chica también muy jovencita de la provincia de Buenos Aires. La habían llevado a La Rioja. Y en La Rioja también le hicieron lo mismo que a todas. La encerraron, la violaron como 5 tipos. Ellos dicen que esa violación es para ponerla en la amansadora, para que se vayan regulando y acostumbrándose que así va a ser la vida de ella. Y que solamente tenían que darle plata y plata y hacer plata. Y que tenían que consumir droga para que puedan trabajar mejor, para que estén contentas, para que la droga las haga olvidar de su familia, para que hagan lo que ellos le dicen.
Y a mí Andrea me dijo, eso me decían a mí. Y yo decía por dentro mío, Susana, me decía ella, jamás me voy a olvidar de mi familia, ni de mi padre, ni de mi madre. Y Marita también va a ser así, jamás se va a olvidar de usted. Usted siga buscando la que la va a encontrar cuando la rescatamos a ella. Y ella me contaba esas cosas. Y ella dice, me hacían todo lo que me decían, pero yo me acordaba todos los momentos felices que pasé junto a mis padres, de corretear por el campo, de ir a la escuela, de hacer todas las cosas hermosas que he pasado, dice, y de vivir el calvario. Era como que no podía creer lo que estaba viviendo, pero eso fue. Y también otra cosa que me dijo Andrea, que yo no llore delante de las cámaras, en la televisión, porque cuando me pasó esto con mi hija, los periodistas me acompañaron mucho, fueron los que me ayudaron a sostener la causa de mi hija. Me ayudaron a sostener esa mochila tan pesada la causa de mi hija reflotó siempre en la Argentina, nunca se cayó. Y eso jamás me voy a olvidar. Yo soy muy agradecida de la gente que me ayuda. Y bueno, esta chica me dijo, nunca llore en las cámaras, porque estos delincuentes, cuando usted la ven por televisión llorar, se ponen muy contentos, se empiezan a reír, porque lo que quieren que usted llore, se enferme, caiga en una cama y no la busque a su hija, porque usted le está rompiendo los negocios de esta gente, de estos delincuentes. Porque hoy me liberó a mí y mañana va a liberar a otra chica y a otra, y hay muchas chicas que están ahí en contra de su voluntad, que no quieren estar ahí. ¿Qué mujer va a querer estar ahí con ese calvario de vida que viven? Y bueno, esas cosas me cuentan las chicas. Y también Andrea, como estuvo 8 años, imagínense toda la información que dio esa chica. Todos los contactos que ellos tenían en Argentina y fuera de la Argentina, porque las pistas, una de las pistas que tuvimos con Marita, que Marita había sido sacada de la Argentina y llevada a España. Y que una de los prosenetas, digamos, grosso, un tipo que está acá en un nivel alto y después hay de varios, se va regulando como mafioso más fuerte y otros más débil. Este tipo tenía una mujer que se dedicaba a reclutar las chicas y las llevaba a España, precisamente a Burgos. Y llevaba, entraba por Chile, por Bolivia, por Uruguay, a la Argentina. Y tenían los prostíbulos allá en España, en las Islas Canarias y también en Burgos. Y yo me fui hasta ahí. Yo me fui. Y esa pista salió por una información que dio Andrea, porque los prosenetas se manejan con nombres raros. Por ejemplo, el tipo que manejaba y que mandaba todas las reclutaba con esta mujer y este tipo, le decían el pájaro rosa. Se ponen como apodo, nombre, sobrenombre, no sé cómo llamarle. Y nos pusimos a investigar todo eso y era impresionante todos las personas que había llevado a esta mujer, porque se le hicieron allanamiento en la casa de la madre, que inclusive su madre, cómo será de mala hija, que su madre le entregó todo lo que tenía esta mujer en su casa,
álbum de fotos con distintas chicas en poses desnudas, donde ella las vendía por internet a España. Y las iba así, algunas bajo engaño, llevándolas que les iba a conseguir trabajo, les iba a dar el trabajo de niñera o algún trabajo, y la llevaba y ella se encargaba de comprarle el pasaje, de pagarle todo lo que le tenían que pagar. Y cuando llegaban allá, bueno, con documentos falsos, porque algunas las secuestraban y otras bajo engaño. Y cuando ya estaban allá en otro país que no era el de ella, ¿cómo iban a pedir auxilio? Si estaban indocumentadas o no, no conocían a nadie, entonces ya tenían que quedarse ahí. Todo eso yo descubrí y empecé a descubrir y digo yo como madre, ¿no? Como ciudadana argentina. No me puedo callar, tengo que denunciar. Y así fue que yo a los medios, siempre me cubría con los medios de comunicación. Cualquier información nueva que yo tenía, iba y hablaba con los periodistas, y hablaba mucho, y los medios comunicaban, y esa era una manera de que la gente sepa y que los prosenetas también y la justicia sepan que yo no me iba a callar. Y cuando yo empecé ya a avanzar y más, intentaron de matarme en la calle. Me quisieron atropellar primero en la puerta de mi casa con un coche, subió por arriba a la vereda y me quiso atropellar, y después me quisieron atropellar en la calle, me perseguían, andaban por detrás mío, me torturaban por teléfono: te vamos a matar, te vamos a tirar en el río, te vamos a secuestrar tu nieta, callate la boca, todas esas cosas. Pero yo, mi medio de comunicación y de gritar a los cuatro vientos era en la prensa, de decirles: no les tengo miedo, no me voy a callar, devuélvame mi hija, porque yo no voy a criar a mi hija para que ustedes le hagan lo que le hacen a esta chica y a mi hija, destruirle la vida. Y así fue, no me callé, y seguimos rescatando chicas, y esas chicas nos dieron muchísima información. Y a Marita yo no la pude encontrar, pero la búsqueda de ella sigue, yo sigo. Gracias a Dios, ya llevo 13 años buscando a mi hija, pero no paró nunca digamos, de no tener información. Ahora que en la Argentina está más visible este terrible delito, este crimen organizado, la gente se anima de hablar más. Y bueno, la gente me da información. Las últimas informaciones que tengo no son tan alentadoras que digamos, porque la gente dice que a mi hija la asesinaron y que la enterraron en esos lugares, y hace poco se hicieron excavaciones buscando el cuerpo de mi hija ahí en esos prostíbulos, y también en Córdoba, en otra provincia, y así. Y yo le dije a esta gente, y también en el juicio, porque también seguí buscándola, investigando, y la justicia en el año 2004 cierra la causa y la eleva a juicio sin que mi hija aparezca. Y yo fui y le dije a la fiscal: ¿cómo usted va a cerrar la causa y no va a investigar si mi hija no apareció, ni viva ni muerta? La tiene que seguir buscando. Y yo le exigí a la justicia que abra otra causa por pedido de paradero, que le llaman, de averiguación y de paradero. Y hay otra causa.
y esta la elevaron a juicio. Y esa causa es un verdadero mapa de trata de personas en Argentina, a donde se descubrieron las distintas redes que operan internamente en Argentina y fuera del país. Y en el año 2007, el gobierno de Estados Unidos, la embajada, me venía haciendo el seguimiento de mis reclamos de justicia por mi hija y de toda mi denuncia. Desde el año 2003 me venían haciendo el seguimiento de ellos. Y yo, cuando vi que era esto muy duro, que no estaba luchando con cualquier gente, que eran gente peligrosa, mafiosa, yo dije, me tengo que preparar, tengo que saber los derechos de mi hija, cómo defenderla a ella en todo aspecto, digamos. Y empecé a participar en seminarios y empecé a participar, prepararme y de ir y contar todo lo que, toda la investigación, lo que yo hacía, cómo hacía la investigación, que no era la policía la que hacía, lo hacía yo, y que ya no confiaba y que había que trabajar muy reservadamente y a escondida, y también volcar esa información me costaba mucho, porque la justicia, yo veía que estas mafias no se pueden mover como se mueven sin la complicidad del poder político, judicial y policial, de los tres poderes. Yo veía muy claro eso. Entonces me empecé a preparar y a participar en seminarios, en charlas, y así fue que el gobierno de Estados Unidos en el año 2007 me dio una distinción muy importante. Yo viajé a Washington y he sido elegida de toda Latinoamérica como Mujer Coraje, y fueron 10 mujeres del mundo, y yo representaba de Latinoamérica. Y para mí ha sido una experiencia muy fuerte de vida, porque primera vez en la vida que yo había salido de mi país sin hablar el idioma, y que de irme a otro país con gente que yo no conocía, que nunca la vi, que nunca había hablado, ha sido muy fuerte. Y ¿cómo les puedo decir? Algo que nunca en mi vida me imaginé de enfrentar, ¿no? Pero al mismo tiempo me sirvió muchísimo, porque me encontré con gente, muy buena gente, que me apoyó en esta lucha, como la Embajada de Estados Unidos. Aparte de darme este reconocimiento, gracias a este reconocimiento se me empezaron a abrir muchas puertas en mi país, porque en mi país miraban hacia el costado y nadie hacía nada. Yo empecé a hablar que tiene que tipificarse un delito, la trata de personas, que sea un delito y un delito federal, porque fíjense en ustedes que la causa de mi hija está caratulada como privación ilegítima de la libertad, promoción a la prostitución, desaparición de personas. O sea, técnicamente como no un delito federal, porque la trata de personas es un delito complejo que abarca muchos delitos, y en realidad no había una ley. Y bueno, yo luché también para eso, para que haya una ley, y gracias a Dios pude lograr eso. En la Argentina, en el año 2008, nació la ley de trata de personas, y el año pasado se modificó esa ley, mejorando algunos puntos que estaban mal, como ser el tema de los años de pena, porque en la ley de trata de personas decía que era 3 años. De 3 años a 10 años, los años de pena, y a mí me parecían que una persona que mata a una persona, que destruye la vida de una persona, ¿cómo va a estar 3 años?
en la cárcel. Y después el tema del consentimiento, que si eran menores de edad, era un delito federal, era un delito de trata de personas, si era mayor tenían que la víctima demostrar que ha sido víctima para que pueda entrar dentro de la ley. Bueno, todo eso se modificó, gracias a Dios, y la Argentina dio varios pasos importantes todo este tiempo, gracias a la ayuda, bueno, del gobierno de Estados Unidos, de la embajada, y al expresidente, el doctor Néstor Kirchner, que también me ayudó y me escuchó. Y bueno, y ahora actualmente a nuestra querida presidenta, como es Cristina, que está muy comprometida con esta temática, está al lado de todas las madres y las víctimas, nos ayuda muchísimo a nosotros desde la Fundación, recibe la financiación para que podamos nosotros ayudar a la víctima, el Estado Nacional nos baja los fondos. Así que estamos ahí trabajando muchísimo. En el año 2007 fue que nació la Fundación y ahí empezamos nosotros a trabajar mucho más, y yo me sentía un poco más acompañada porque al principio andaba muy sola, y ahora la Fundación tiene tres pilares fundamentales, como es el departamento jurídico, a donde tenemos abogados, tenemos 5 abogados que acompañan a los allanamientos, cuando se les rescata a las víctimas, las asesoran, las acompañan, impulsan a las causas y hacen todo lo que tienen que hacer. Psicólogas y trabajadora social, es muy importante eso. Y después del rescate de la víctima y de acompañarla a ese nivel, ahí empieza otra lucha, que es poderla asistir a la víctima para que la víctima pueda encaminarse a una nueva vida, porque no es poca cosa todo lo que pasó ahí, ese calvario que pasó dentro de los prostíbulos. Entonces hay que ayudarla a que ella pierda ese miedo, chicas que no terminaron sus estudios primarios ni secundarios, la Fundación está ayudando para que terminen sus estudios, les conseguimos vivienda, muebles, le hacemos hacer también talleres, hemos creado el centro maternal para hijos de víctimas, para que así las chicas puedan dejar sus hijos en el centro maternal y puedan trabajar o estudiar. Ese es el método, cómo ayudarlas, porque si nosotros las rescatamos y las dejamos ahí a la deriva, los mismos tratantes las vuelven a llevar o caen en lo mismo, entonces no sirve eso. Yo aprendí todo esto desgraciadamente buscando a mi hija, y el compromiso que tengo es por vida. Yo creo mucho en Dios y creo que Dios me puso en esta misión, y la voy a seguir. Y el objetivo principal de mi vida es encontrarla a mi hija, ¿no? Y que ella vuelva con su familia, y si ella ya no está en este mundo, darle el lugar que se merece como mujer, como persona, ¿no? Y que Mica y yo tengamos un poco de paz. Porque, perdón, no se lo deseo a nadie en el mundo lo que a mí me pasó, porque vivir como vivo sin saber dónde está ni cómo está mi hija es algo terrible, y no se lo deseo a nadie en el mundo. Pero bueno, yo voy a seguir adelante
ya me convertí sin elegir, ¿no? Esto, todo esto que es tan importante en mi vida, de hacer este trabajo, esta misión, como digo yo, me convertí en esto y voy a seguir hasta el día que me muera. Y es impresionante cómo la fundación va creciendo, cómo nos están llamando de todo en la Argentina, de todas las provincias. La verdad que yo me siento un poco alivianada de ver que conseguí visibilizar el delito y conseguí que me escuche el Estado y que hagan lo que tengan que hacer, porque yo creo que la vida de las personas vale como mucho más en la vida y de la familia que las cosas materiales. Y allá por el año 2002, cuando yo empecé, me daba cuenta de eso, que a los seres humanos se estaban tratando como que ya no valemos como personas, y eso no podemos permitir. Yo creo que todos juntos, unidos, debemos ser multiplicadores y voceros de este delito. De cada uno de su lugar, del país que sea, tenemos que defender la familia, defender nuestra vida, nuestros derechos, que eso es lo más importante. Y bueno, les quiero agradecer de todo corazón por escuchar mi historia. Yo ahora estoy escribiendo un libro que a fin de año va a salir y que cuento un poco de toda la historia de mi vida, porque es muchísimo, muchísimo. Perdí a mi esposo también en ese camino. Daniel, mi esposo, murió de tristeza, de tanto llorar por su hija. Se murió, no tuvo el valor, como él me decía. Yo no sé de dónde sacaba la fuerza, pero yo no tengo fuerza, ya no puedo más, yo no puedo vivir sin mi hija. Y él se quiso morir y se murió. Y de mi hermosa familia que tuve, quedamos Mica y yo, porque tengo mi hijo mayor, que él vive en la otra punta del país y él tiene su familia, su trabajo, pero la que luchamos permanentemente todos los días de nuestra vida es Micaela y yo. Mica tiene 14 años y hoy Mica es una multiplicadora de la trata de personas, porque ella en su colegio hace campañas, milita también en un partido político con jóvenes de nivel secundario y promociona mucho, va a los barrios, habla, ayuda a gente. Se ha convertido también en una militante de este delito. Y eso me llena de orgullo, porque la verdad que ninguna de las dos fuimos a tratamiento psicológico, ni hemos recibido ayuda, digamos, de ningún tipo de profesional, digamos, a nivel psicológico, pero cómo nos hemos fortalecido y cómo a mí me llena de orgullo de verla a mi nieta que tiene esa valentía, ¿no? Y ese coraje y que no tiene miedo y que ella, si tiene que salir a hablar, habla, y si tiene que defender a su madre, defiende, o a quien fuera, a los niños hijos de víctima, a lo que fuera. Y eso a mí me llena de orgullo. La verdad que estoy muy contenta con la fundación. También Dios me puso en el camino mucha gente muy linda, de grupos de profesionales jóvenes que me acompañan. Yo digo que Dios me puso ángeles en el camino para poder seguir este camino infinito, y que estos ángeles se convirtieron en multiplicadores de trata de personas. Así que, bueno, cuenten conmigo para lo que fuera, las veces que sea necesario voy a estar, y en lo que pueda ayudar y poner un granito de arena lo voy a hacer. Y bueno, ese es mi
este respeto para ustedes, y esta es mi misión por vida que tengo, que es lo que Dios me puso en el camino. Muchísimas gracias y bueno, los que me quieran preguntar algo, les respondo, no tengo problema.